10:57 de la mañana del día 13 de marzo del 2008 y por los poderes que me otorga el comité organizador, declaro formalmente abierta esta sexta edición de la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido una experiencia de verdad que ha marcado, una experiencia de verdad maravillosa. Los modelos, desde el regional hasta el actual, me han dotado a mí de una visión para yo poder sobrevivir los cambios que conlleva vivir en el mundo moderno. Council, when they first came in, they said that it was intercepted by delegates. You have one more minute. One more minute. That he was going to use him against the United States, and he had him armed and pointed to the United States. That's different. ¿Tú sientes que en realidad a la gente le importan estos problemas y que sí tienen soluciones que son viables y realistas? Bueno, ya había invadido zona restringida porque estaba a 2 kilómetros de la frontera y este no estaba supuesto ni siquiera estar a 10 kilómetros de la frontera. Yo me veo en un futuro ayudando a jóvenes en lo que consiste la moral, la personalidad, la cultura, los valores que se están perdiendo hoy en día. Yo me veo ayudando a los demás. Uno de los motivos principales de la misión de las Naciones Unidas y de la NUR y de todo eso es formar en cada uno de nosotros como esa chispa de liderazgo y de formar, quién sabe, líderes globales. Quién sabe si entre nosotros podamos decir que hay un diplomático de un futuro, que podemos estar en las Naciones Unidas trabajando, cosas por el estilo. Además de que crea en nosotros una concepción diferente del mundo a nivel global. No podemos mudar a otro mundo. Este es el que tenemos. Vamos a vivir, vamos a tratar de vivir en paz, vamos a tratar de entendernos, de consensuar las ideas. Y yo creo que así podemos llegar. Thank you.
para nuestros países pobres no vamos a tener un beneficio. Ok, está bien. Ella sirve de o sea, una de las propuestas que formulamos a la hora de hacer nuestro discurso fue utilizar los recursos que tenemos dentro de nuestro país. O sea, cada país tiene un mineral, ya sea un producto, que es rico. Lamentablemente, ha acaecido una situación que amerita su atención estricta. Se ha producido un ataque en la ciudad de Vidrí, la base Pedro de Vidrí, de la ciudad de Misov, de República Checa, la cual está a 10 kilómetros de la controversial base de escudos antimisiles de Estados Unidos y de sus aliados europeos.